Gran afluencia de familias que se preparan para el regreso a clases registró la tradicional feria escolar que organiza año con año Profeco y Canacope en el Jardín Juárez. En su primer día de actividad, algunos puestos todavía no terminaban su instalación y los papás ya esperaban las ofertas, descuentos del 20 y hasta 60% en artículos escolares, precios súper rebajados para aliviar los bolsillos de las familias, comentaron los vendedores, quienes esperan buenas ganancias para esta temporada. Pues tenemos mucha promoción, por ejemplo, en calcetas, en la compra de 3, sale pues más barato, mochila con descuento, de hecho tenemos precios más bajos que en el negocio, porque de eso se trata, que vengan a aprovechar estos días aquí para darles mejor precio. Y aparte estamos regalando boletos para la rifa de una computadora. Pues mira, tenemos mochilas para kinder desde 49 pesos, ¿no? En buena calidad y creo yo que estamos en el mejor precio que en cualquier parte de aquí del centro. Pues tenemos uniformes desde 99 pesos, que es el pantaloncito, y playeritas de 49 pesos, de 29, de 39, pues de lo más económico que puede haber, pero en buena calidad, ¿no? O sea, sobre todo eso, hay que ver que no sea nada más el precio tan bajo, que al medio año tengan que comprarle otro uniforme al niño. Yo creo que es mejor que gaste unos 10 pesitos más, pero el uniforme le va a durar todo el año. Es tal el éxito de la feria que la mayoría de los padres de familia entrevistados comentaron que esperaban esa fecha para hacer sus compras. Aquí es donde encuentran precios bajos y ahorraron con tiempo sus quincenas. No están buenos los precios, son baratos. Sí. A comparación con las tiendas están baratos. ¿Ya comparó usted precios? Ya comparé, sí. ¿Y decidió mejor por el tianguis escolar? Sí, está mejor aquí. Sí, ¿qué es lo que va a llevar, señor? ¿Qué es lo que le hace falta? Pues calcetas y colores, mochila, todo eso. ¿Se esperó para comprar todo aquí? Sí, me esperé. Sí, mejor aquí. Faltan unos detallitos, por ejemplo, las pinturas vinílicas, marcadores. Y se supone que está más barato hoy, pues por eso vine. ¿Y qué le parece a esos tipos de ferias donde ponen los precios más baratos? No, pues está muy bien, ¿no? Porque pues hay mucha gente que tiene muchos hijos y pues apenas así alcanza con las ofertas que ponen en la feria. ¿Y se vino temprano para ganarle el tiempo? Sí, al calor también. Pues en la tele sale, ¿no?, que tenemos que aprovechar, parece ser que es lo más barato, ya lo comprobé. ¿Sí? ¿Está más barato, señora? Sí, yo ya había visto en otras tiendas y sí es lo más barato que hay ahorita. Bueno, ¿y qué le parece eso de que se apoyen a la economía familiar? Pues muy bien, con esta crisis. Fue muy buena oportunidad para todos. ¿Cuánto ha gastado ya en lo que ha comprado y qué le hace falta? Los zapatos es lo único que me falta y el paquete escolar de la niña, llevo gastado por los dos 1.300 y voy a gastar. Los comerciantes de 65 stands los esperan en la feria escolar del 19 de agosto al domingo 23 en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Brenda Hernández, Noticias Telemax.